siempre en contra de la elección. Siempre fui un antireleccionista. Ningún gobierno me ha podido conquistar. Creo que la reelección es lo peor que le puede pasar a un país. En términos real, el Partido de la Liberación Dominicana, unificado, todavía debía estar en el poder. Pero cuando tú trastornas la historia y cuando tú le das una puñalada como la que se le dio a la democracia, como fue la que se le dio en el octubre del 19, entonces sucede lo que ha pasado, el descalabro total. Para mí fue una sorpresa. Cuando yo me acuerdo cuando yo gané, yo dije, ¿y yo gané? Yo no me lo creía. Y me dijo una señora que trabajaba en ese entonces en mi casa, el único que no sabía que iba a ganar usted. Pero ya creo que hemos llegado a un nivel donde en el cual ya yo no tengo nada que darle y tampoco ella nada más que enseñarme. Santo Domingo Norte se entusiasmó mucho conmigo. Hasta el extremo que las últimas tres campañas mías, yo ni siquiera campaña. Yo pongo una propaganda y voy dos o tres visitas y gano las elecciones. Aunque nos habían dado una orientación de votar por Lila Albuquerque, decidimos votar por Pacheco. Y se armó un lío, ya tú sabes. Yo me acuerdo que yo fui uno de los protagonistas de esa ciudad. Dije, no, es por Pacheco que yo voy a votar. 4 años después, el mismo candidato y el mismo partido, yo lo entrego con un 30%. ¿Cómo está el desempeño? Júzguenlo usted. Saludos lectores del Listín Diario, nos encontramos nueva vez desde el hemiciclo de la Cámara de Diputados, en esta ocasión con el honorable diputado de Santo Domingo Norte, Rubén Maldonado. Muchas gracias, señor Rubén, por recibirnos acá en el hemiciclo. Un placer inmenso compartir con ustedes y estar aquí para contar y hablar a todos los espectadores, a todos los lectores del Listín, a sus órdenes. Gracias. Don Rubén, usted se inició aquí en la Cámara de Diputados en el 2002, hace 22 años. Así es. Nos gustaría saber cómo fueron sus inicios en la política. ¿Qué lo motivó a adentrarse en el mundo político? Mira, nosotros desde muy joven ya teníamos inclinación de tipo político. A los 14 años de edad, yo era el secretario general de la JC, Juventud Comunista, en el Liceo Juan Pablo Duarte, y posteriormente ya a los 17 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo pasé a pertenecía a la Liga de la Juventud Democrática, LIJUDE, también era una organización estudiantil de izquierda en ese entonces. Después de ahí pues nunca me separé de lo que eran las inquietudes y del activismo político. Me gustaba la política desde niño, eso realmente lo aprendí de un cuñado que era un activista de izquierda de ese entonces, y de una u otra manera pues influenció mucho en mí, en el amor a la lectura, al siempre estar investigando y aprendiendo y conociendo, y sobre todo la política. Comencé con él. A partir de ahí entonces después ingresé en el Partido de la Liberación Dominicana, después de haber militado todos esos años en la izquierda. En el año 1995 me hice miembro por primera vez en el Partido de la Liberación Dominicana. Ya para el año 2000 era miembro de su dirección central, del comité central de ese partido. Y de una u otra manera entonces ya ahí poco a poco fue desenvolviéndose. Las cosas fueron como que abriéndose los caminos. En el 2002 pues entonces aspiramos por primera vez. Por primera vez aspiramos a una posición electiva. Y de ahí hasta hoy ha sido indetenible. No he perdido nunca. Siempre he ganado todos los procesos electorales. Pero es una historia que tiene mucho que ver con una infancia muy politizada. Una infancia muy ligada a los movimientos estudiantiles, a la lucha del proletariado, a la lucha de los trabajadores. De una u otra manera me involucré también en la conformación de diferentes sindicatos. Estuve trabajando en Proteína Nacional en una época y a los 6 meses ya estaba involucrado en el sindicato de la empresa, de la fábrica. Y como tú sabrás,
al final de la jornada, pues me votaron. Pero siempre he estado ligado al quehacer político, al quehacer activo, y logré conectar con la ciudadanía de Santo Domingo Norte, quien la verdad que me ha dado una acogida extraordinaria. Desde la primera vez que gané hasta ahora, siempre he ganado con relativa facilidad. Aunque ya en este periodo no me toca a mí. En este periodo, pues... la antorcha. Sí, pasamos la antorcha, no nos presentamos como candidato y pues nuestro hijo se postuló, un hijo nuestro, no lo más pequeño de los varones, y ganó la nominación. De manera que Santo Domingo Norte me sigue apoyando aún todavía. Claro, claro. Esa es la historia. Comenzamos así en el 2000. Mucha gente me ha acompañado en este proceso. En este proceso de selección de candidatura, nunca tú logras las cosas por sí solo. Es el conjunto de esfuerzo, un conjunto de esfuerzo de compañeros del partido y de gente de la ciudadanía y amigos que te acompañan y colaboran contigo en todos los aspectos, fundamentalmente en el aspecto del activismo político. Y mucha gente son responsables de eso, nomás no soy yo solo. Quizá el que menos ha puesto soy yo. Mucha gente ha colaborado y ha puesto su granito de arena para lograr que todo esto se haga posible. Remontándonos al 2002, cuando usted decidió lanzarse por primera vez a un puesto político como diputado. O sea, ¿por qué usted decidió ser diputado? Porque tengo entendido que le habían ofrecido para ser regidor de aquí. Claro. Pero usted estaba como que no, yo quiero ser diputado. ¿Hubo algún sacrificio también detrás de eso? O sea, sí, mira, tiene mucho que ver con lo que pasó en ese año. Unos meses antes yo había sido electo al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Esa elección para mí significaba mucho porque era difícil en ese entonces llegar a esa posición. Había gente que tenían 30 y 40 años en el PLD de su fundación y nunca lo habían podido lograr. Estaban ahí desde la fundación del PLD y no habían podido llegar al Comité Central. Sin embargo, yo con una militancia relativamente corta logré escalar y llegar al Comité Central. Y fue una señora llamada Juana, compañera del partido allá en Santo Domingo Norte, que cuando estábamos celebrando el éxito que habíamos obtenido en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, me dice ella, yo nunca había pensado ni remotamente que iba a ser candidato a diputado, me dijo, ya ganaste, y eso se suele llamar el 2001, ya ganaste el Comité Central, ahora lo que te queda es ser diputado. Digo, ¿ser diputado? Dice, sí. Digo, pero yo no estoy en eso, ¿no? Dice, sí, tú vas a ser diputado. Yo, bueno, vamos a ver. Y la verdad es que comencé poco a poco ahí, hablando con los compañeros, hablando con la gente del barrio, con los ciudadanos de Santo Domingo Norte. Y poco a poco como que se fue creciendo, se fue convirtiendo en una idea ya más acabada. La gente le fue gustando la idea. Y de una u otra manera me involucré, de una manera extraordinaria en ese propósito, y lo logramos. Pero fue así, no fue algo pensado, ni decir yo voy a meterme en política para lograr esto, no, nada de eso, nada que ver. Simplemente llegó, las coyunturas se presentaron, las condiciones estuvieron dadas, y aprovechamos, como viejo dicho que dice, que la suerte no es más que la casualidad de encontrarse en una esquina de bruce, la capacidad y la oportunidad. Yo tuve la capacidad para asimilar esa oportunidad que me daban y la oportunidad llegó. Por eso soy diputado. ¿En ese momento usted trabajaba o se enfocó solamente en su campaña política? No, yo siempre he trabajado. Yo he compartido siempre la carrera política con mi área empresarial. Yo nunca he dejado de producir. Independientemente de ser diputado, siempre dedico mi tiempo también a mi empresa. Yo tengo 37 años con una empresa de bienes raíces, de construcción, que es lo que hago, y es lo que me gusta, es mi pasión. Y nunca lo he dejado. Yo a veces me iba a una obra y me subía a un edificio de 5, 6, 7, 8 plantas, allá arriba una torre, con un saco puesto.
y una corbata puesta, antes de ir al Congreso o saliendo del Congreso. Yo nunca dejé de hacer lo que hago y sigo haciéndolo todavía. Bueno, de hecho dejé de ser diputado ahora. No quise postularme una vez más para dedicarle un poquito más de tiempo a su proyecto personal. Mis proyectos personales, porque de una u otra manera pues, tengo muchos hijos que hay que mantenerlos. ¿Cuántos hijos usted tiene? Un ejército, un pequeño ejército, tengo 9. 9 hijos. Sí, hay que mantenerlo. Un pequeño ejército. Definitivamente. Y nieto como 15. Wow. Sí. De manera que sí, no, pero yo comparto esto con. Eso yo comparto con mis actividades empresariales. Yo nunca, ni un solo año de que empecé hasta el día de hoy, he dejado a un lado mis actividades personales de tipo empresarial. Que comparto en eso. Ahora, en esta oportunidad, decidí no ser precisamente candidato, que sabía que ganaba con suma facilidad una sexta nominación. Decidí no postularme para tener la oportunidad de seguir dedicando un poquito más de tiempo a lo que hago. Cuando usted lo eligieron como diputado, que se presentó ya que el 16 de agosto del 2002, ¿cuál fue su primera sensación al entrar aquí al hemiciclo? ¿Ya había entrado? Regularmente cuando tú ganas, antes de eso, previamente, de hecho cuando yo entré hoy a aquella sesión, me encontré con un compañero del partido que ganó. Uno viene a ver. Pero para mí fue algo muy extraordinario. Yo vengo de una familia muy humilde, inclusive con muy pocas oportunidades. En mi familia no había nadie que sea dirigente político y mucho menos que haya alcanzado una posición. El hecho de que yo lo haya llegado relativamente un poco joven, porque cuando yo asumí la primera diputación tenía apenas 40 años, ¿verdad? 40 y algo, ¿verdad? Más o menos una edad joven aún. Para mí fue una sorpresa. Cuando yo me acuerdo cuando yo gané, yo dije, ¿y yo gané? Yo no me lo creía. Y me dijo una señora que trabajaba en ese entonces en mi casa, pero usted sabe, el único que no sabía que iba a ganar usted. ¿Usted no cree que iba a ganar? Le digo, sí, pues yo no sabía que iba a ser como tan rápido así. Sí, pero fue algo bien maravilloso y me ha servido de mucho. La Cámara me ha ayudado mucho, me ha enseñado mucho. Y yo le he dado a la Cámara de Diputados todo lo que puedo dar, más inclusive lo que puedo dar. Pero ya creo que hemos llegado a un nivel donde el cual ya yo no tengo nada que darle y tampoco ella nada más que enseñarme. He tenido aquí todas las posiciones que pueda un legislador aspirar. Las he jugado todas y he sido vocero, presidente de diferentes comisiones, vocero en 2 oportunidades con partidos diferentes. He ganado en 2 ocasiones por partidos diferentes. Primero en mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana, y ahora en la Fuerza del Pueblo por igual. Pero ya no creo que aquí no hay muchas cosas que yo le pueda dar a la Cámara de Diputados ni que la Cámara de Diputados me pueda dar a mí. En consecuencia, lo que me queda en este momento es retirarme dándole la gracia por la oportunidad que me ha dado todo, ¿verdad? Y yéndome tranquilo, sabiendo que jugué roles importantes y que cumplí con mi deber. Me voy con mi honra bien elevada, pero muy elevada. No tengo nada de qué arrepentirme. Durante todo el proceso que viví aquí como diputado, no creo que haya un solo ser humano que pueda tener una opinión negativa del paso nuestro por aquí, por este escenario. Usted fue diputado por 22 años, pero en 2010 aspiró a ser alcalde, ¿no? Sí, exactamente. Pero para que nos cuente esa experiencia. Así, que aspiró, sí, pero al final no se dio. En el 2010, pues ya yo también entendía que ya no quería ser más ya diputado. Yo dije, pero ya está bueno, ya. Ya usted tenía 8 años. 8 años aquí. Y aspiré a ser alcalde. Pero esas intenciones se frustraron. En la primaria interna de mi partido, del partido, fui derrotado. Al otro día reconocí el triunfo de quien ganó.
Y como te dije, estaba preparado, me preparé para seguir en mi partido trabajando. Pero entonces el presidente Leonel Fernández me mandó a buscar, y era presidente en ese entonces, y me dice que todas las encuestas me daban como favorito, y que era una de las figuras fundamentales del partido en la demarcación mía, y que en consecuencia el PLD no podía prescindir de nosotros, que yo tenía que estar en la boleta. Y entonces me cedieron una candidatura que estaba reservada. Bueno, pues lo asumí como un mandato, ni siquiera un deseo, porque yo no lo quería en el fondo. En la práctica no fue un impedimento que hicimos, sino un mandato partidario para jugar ese rol. Y así lo hicimos. Y ganamos muy cómodo, ganamos muy bien, de lo más votado en ese entonces. Pero lo mismo pasó también ahora. Yo no iba a ser candidato, yo no quería ser candidato. De hecho, yo no, me inscribí un mes y 15 días antes. El partido necesitaba que tuviéramos la boleta y asumí la responsabilidad, y logramos el objetivo de nuevo. De manera que esa es la realidad. Pero el 2010 fue así, sí. Participé, fue como candidato a alcalde. Competí con la compañera Lady Vázquez y con la ex compañera Lady Vázquez y con el compañero actual Jesús Félix. En ese entonces ganó Lady. Y perdimos, pero desde el partido nos sumieron, nos pusieron como candidato por la reserva que teníamos, y todavía estamos dando carpeta aquí. ¿Qué usted cree que le ha servido para ganar en tantos periodos, en 5 periodos, cierto? Sí, seguidos, cinco, prácticamente. 6 con este. Seis con esto, porque su hijo está. Claro, y estuve muy. Sí. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que la razón por la cual nosotros logramos el objetivo de este éxito electoral tiene mucho que ver con la forma de ser nuestra. Tenemos un contacto permanente, un contacto de mucha presencia. Hemos estado siempre en sintonía con las problemáticas fundamentales de las comunidades. Y como te dije desde el primer momento, una hoja de servicio muy transparente. No hay un ciudadano que me llame que yo no le coja el teléfono a la hora que sea. Si la hubiera llamada, que sea, yo le cojo el teléfono. Y de una u otra manera, Santo Domingo Norte se entusiasmó mucho conmigo. Hasta el extremo que, honestamente, yo, las últimas 3 campañas mías, yo ni siquiera hizo campaña. Yo no hago campaña. Yo pongo una propaganda y voy dos o tres visitas y gano las elecciones. Y la gano. Y yo mismo a veces me pregunto. Y a veces me dicen, tú no vas a ganar ahora. Y yo hasta a veces les creo. A veces digo, es verdad, lo voy a ganar, no pienso. Pero cuando llega el día, la gente va y vota. Y nunca he participado de compra de votos. No, yo no hago nada. Yo no hago nada, eso sí, mi presencia permanente en la comunidad, desde el punto de vista, no porque yo esté presente allá, sino mi servicio. La gente sabe que cuando busca a Rubén Maldonado lo encuentra. La gente sabe que Rubén Maldonado tiene un amigo, un vecino, alguien que siempre está dispuesto a echar el pleito por los intereses de los demás. Eso es lo que me ha dado ese resultado. Y mi modo de vida, soy medio chabacano, medio tranquilo, medio muy popular. Me gustan las cosas sencillas. Pero la gente me asimila. Y yo asimilo a la gente. Porque a veces tú puedes tener casos que la gente te asimile, pero tú eres tan odioso que no te deja asimilar. Esa es la verdad. Remontando otra vez al 2002. Justamente aquí, en el hemiciclo de la Cámara, cuando estaban eligiendo a un nuevo presidente de la Cámara y se armó un lío, un lío grandísimo aquí con tiro, que se fue la luz. Explíquenos qué fue lo que pasó, porque entrevisté a una persona la semana pasada y esa persona no me quiso decir mucho. Eso fue en el 2004. No fue en el 2002. No, el 2002 cuando entramos pasó sin trauma.
la presidenta de la Cámara, en ese momento fue Lila Albuquerque. Pero entonces el Pacheco, Alfredo Pacheco, que es actualmente presidente, pues aspiraba a esa posición legítimamente, pero parece que una cuestióncito interna en su partido ahí le impidieron, y entonces había que elegir, los diputados somos que elegir, y un grupo de nosotros, aunque nos habían dado una orientación de votar por Lila Albuquerque, decidimos votar por Pacheco. Y se armó un lío, ya tú sabes, yo me acuerdo que yo fui uno de los protagonistas de esa acción, dije no, es por Pacheco que yo voy a votar. El Pacheco era un hombre muy con sabor a pueblo, era, se parecía mucho a nosotros, ¿verdad? Y elegimos al presidente Pacheco en ese entonces, en una, no, un día que, bueno, está la historia, ustedes lo buscan, está en toda la en Google, está ahí, está en la memoria histórica de este país. Está ese acontecimiento, porque le tiran hasta tiro. Sí, sí, sí. Está todo el mundo raneado aquí. Todo el mundo metido por abajo, ¿lo ves? ¿Y cuál era su curul? Yo me sentaba allá, al fondo. Yo me sentaba en el penúltimo asiento. Al lado mío se sentaba el diputado Lidio Cadet, que en ese entonces era el secretario general del Partido por la Liberación Dominicana. ¿Y qué usted hizo cuando comenzaron los tiros? O sea, ¿usted se escondió? ¿Sabes? Porque estaba cerca de la puerta. Lo que pasa es que yo soy medio soberbio. Siempre he sido así. La gente dice que yo soy pido guapo, pero no entiendo, no es guapo nada. No, yo me quedé igualito. Yo inclusive comencé a vociferar consignas a favor de Pacheco, porque fue un pleito por la presidencia. Y que no tiene nada que ver con nosotros como partido. Nosotros éramos minoría en ese entonces. No estábamos en el gobierno. Eso fue en el 2003. No estábamos en el gobierno. Y era un tema de ellos, pero apoyábamos al presidente Alfredo Pacheco en ese entonces. Al final de cuentas, ganó la nominación, porque tú sabes que los presidentes lo elige el hemiciclo. Ese caso nunca más se ha dado. Después de ese acontecimiento, siempre, además, traspasos de mando siempre se dan. En armonía, en tranquilidad. Se va al que grande siempre, el que tiene mayoría. El que tiene mayoría del diputado, bueno, pues ese día ya todo el mundo sabe que le corresponde a ese partido que tiene la mayoría. Y democráticamente, pues todos aquí venimos, levantamos la mano y es el presidente el que ese partido elige. Pero ese acontecimiento fue así. Pero se tiran tiros. Pero una experiencia y una, como quien dice, un inicio. Porque ese era mi inicio. Yo apenas tenía un año. ¿Lo estrenaron así? Me estrenaron ahí. Pero fue una buena experiencia, pues primero nos permitió tomar decisiones temprano, firme y correcta, porque lo correcto en ese momento era votar por Pacheco. Y nosotros votamos por Pacheco en ese momento. Aproximadamente 15 años después, votaron por usted para que sea presidente de la Cámara. Así fue en el 2017, es. ¿Cierto? 2017. De 2017 a 2018, para que nos cuente qué usted hizo en ese año, cómo se sintió al ser elegido como presidente de la Cámara también. Toda ambición de cualquier diputado llegar a ser presidente de la Cámara, porque es la posición de mayor nivel de relevancia que tiene la Cámara de Diputados. Y nosotros, bueno, como tú sabrás, la emoción inmensa. Okay. Y vinimos llenos de planes. Lleno de planes, todo un programa. Cuando nosotros venimos a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, venimos con todo un plan, y por eso pudimos elaborarlo en solamente un año, porque arrancamos inmediatamente. Nosotros iniciamos lo que se llamó los foros legislativos, que consistía en una reunión todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, en tres municipios diferentes a nivel nacional, todos los municipios andamos, donde nosotros íbamos y nos reuníamos con los diputados de esa demarcación, más íbamos desde aquí de la Cámara como si fuera una sesión, una mini sesión, y en ese escenario entonces nosotros pues escuchábamos el parecer, el sentimiento, la inquietud de la gente. Pues déjame explicarte que de ahí salieron muchísimos proyectos importantísimos, proyectos que después nosotros sometimos y se convirtieron en leyes, resoluciones de reconocimiento, en fin, fue una experiencia muy buena y recorrimos prácticamente el país entero, sin decirte que en un año nosotros prácticamente hicimos un congreso nuevo, porque
toda la Cámara de Diputados, en sentido general, incluido este hemiciclo donde estamos sentados ahora, fue remodelado por nosotros en un año, con los mismos recursos que tiene la Cámara de Diputados. ¿Y qué se remodeló en esa ocasión? Se remodeló todo el área financiera, el área de contabilidad, el área de protocolo, el área de recepción. Esa recepción que está ahí no era así. La recepción de la Cámara de Diputados era un pasillo, la gente paraba afuera en la calle, en el sol. Cuando llovía, te mojaba y te caía el sol. Ahora esa recepción que tú ves ahora, una recepción moderna, altamente moderna, esa recepción la hicimos nosotros. Y como nosotros, y eso es también todo, pero comisiones, todas las dependencias de la Cámara de Diputados, nosotros las remodelamos. La Secretaría General, en sentido general, la Secretaría General, todas las remodelamos. El Departamento de Contabilidad de la Cámara de Diputados, en ese entonces se guardaban en caja los papeles. Ahora tenemos una contabilidad, una Departamento de Contabilidad altamente moderno. Claro, las autoridades que me han sucedido después de eso también han puesto su granito de arena. Han seguido, el que las autoridades de ahora, por igual, han ido también remodelando y organizando la Cámara de Diputados. Pero cuando yo llegué, no llegué, todo un chiquero. Y nosotros la transformamos en un año. Wow. En un solo año. Muchos sectores, el CIGER, el CID, el Servicio de Información Legislativa, fue creado en nuestra gestión. Ahora tú con un clic te puedes meter y tú ves el desarrollo de todos los proyectos, cómo está el proyecto, dónde, qué nivel va, a cuántas comisiones está, cuántas veces se ha aprobado, cuántas veces se imprimió, en fin, todas las informaciones están ahí, en línea. Eso lo hicimos nosotros. Y como eso, muchísimas cosas más. Eso no significa que los que han venido no han hecho más nada. Ni lo que estaban antes no habían hecho. Ni lo que habían hecho. Pero sin lugar a duda que en tan solo un año, cuando tú mides lo que hemos hecho, es realmente asombroso. Pero fue una experiencia bien bonita. Y entonces sentí que ya, real y efectivamente, estaba por completo ya mi labor terminada en la Cámara de Diputados. Porque también he sido vocero. Fui vocero del Partido de la Liberación Dominicana, que tenía todos los diputados en ese entonces. Fui vocero de la... Duré 2 años siendo vocero de la del PLD. Fui vocero de la Fuerza del Pueblo. Es decir, he jugado todos los roles. Todos los roles de importancia lo he jugado. Ya no tengo nada que hacer. Ya como que no me siento sentarme aquí. Ya. Entonces ya hay que darle tiempo también, hay que darle espacio a otros muchachos más jóvenes que vengan, que innoven, que hagan su planteamiento, que se desarrollen. Por eso motivamos a nuestro hijo para que se meta y, en esta carrera, y afortunadamente, gracias una vez más también a Santo Domingo Norte, lo logró. Y bueno, pues a partir del 16 de agosto yo salgo y él entra. ¿Cuáles han sido los proyectos más importantes que usted ha encabezado en esos 22 años? Mira, el hecho de haber pasado por la presidencia de la Cámara me le da todavía más fuerza, muchísimos proyectos más. Por ejemplo, nosotros trabajamos y hicimos aprobar el proyecto de la ley de partido, un proyecto que se aprobó en la presidencia nuestra, y como ese centenar de proyectos. Pero por ejemplo, yo te puedo citar, por ejemplo, iniciativas aprobadas y que son proyectos de nuestra autoría, como el proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana, fue introducido por nosotros. A final de cuentas, ese proyecto, aunque viene de hace mucho tiempo, yo soy parte de una comisión que trabajó en ello, en ese proyecto. El proyecto de ley que crea la Zona Especial de Desarrollo Integral y Fronterizo y un régimen de incentivo que abarca las provincias de Pedernal, también participa de ese proyecto. Por igual, proyecto de resolución de la Cámara de Diputados, y una serie de proyectos que tienen muchísima importancia. Por ejemplo, el proyecto de ley que designa la Avenida España, que la designa con el nombre de Johnny Pacheco, es un proyecto nuestro, el Boulevard Johnny Pacheco, el reconocimiento a Johnny Ventura, eso mismo. Pero nosotros también tenemos, por ejemplo, el proyecto de ley que regula los servicios de vigilancia y seguridad privada, es un proyecto de nuestra autoría. El proyecto de ley de aduana de la República Dominicana también fue introducido por nosotros y manejado por nosotros como parte de una comisión.
el proyecto de ley orgánica sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social. También somos parte de esa comisión que elaboramos ese proyecto. El proyecto de ley mediante el cual se establecen las condiciones y requisitos para interrupción voluntaria del embarazo por causas excepcionales. Es un proyecto nuestro. Es el proyecto que tiene que ver con las tres causales, pero que te lo saca del Código Penal. Este es el proyecto que te saca las tres causales del Código Penal para crear las condiciones necesarias para la viabilización de la aprobación del proyecto. Porque ¿cuál es el problema? Que el proyecto del Código Penal, todo el mundo decía que no se aprueba porque tenía las tres causales adentro. Ah, pues es el problema. Sacamos lo mismo que planteaba el Código y lo pusimos como una ley aparte. A final de cuentas ni se ha aprobado uno ni otro, pero por lo menos lo detrabamos, ¿verdad? El proyecto de ley de control de publicidad es un proyecto muy bueno, es el proyecto original nuestro. Es un proyecto que provoca, que plantea el control de la publicidad general, en sentido general, el proyecto de ley de general de publicidad, es decir, crea las condiciones, el marco jurídico para la publicidad en todo sentido, no solamente la publicidad gubernamental, sino la publicidad del sector privado. El proyecto de ley de indulto. El proyecto de ley de indulto es una ley que es un mandato de la Constitución del 2010. Es la Constitución del 2010 que manda la creación de esta ley. Desgraciadamente todavía estamos dando brega, pero es un proyecto nuestro que está todavía dando vuelta en comisiones. El proyecto de ley de la responsabilidad civil de las entidades públicas y sus funciones o agentes. Es decir, es un proyecto que procura la sanción civil de las autoridades y las instituciones en el incumplimiento del mandato de la ley. El proyecto de ley de protección de los derechos colectivos y difusos, por igual, es un proyecto de nuestra autoría. Ese proyecto perimió. El proyecto de ley que regula los servicios de vigilancia y seguridad privada, ese proyecto se aprobó en esto recientemente. También ese proyecto originalmente nuestro. Después ha sido sometido por muchos diputados más. El proyecto de ley que crea el Centro Nacional de Tecnología de la República Dominicana, Sinatro, ya hizo parte de ese proyecto. El proyecto de ley del indulto, como te dije. Messi, yo te podría citar hasta mañana. Cientos y cientos de proyectos en los cuales nosotros hemos participado, ya sea como proponente único o como parte de lo que lo proponen, proyectos que se han aprobado, otros que no se han aprobado. Pero en fin, siempre he estado inmerso en la creación de proyectos de importancia para el país. ¿Y cuál es el que lo hace sentir más orgulloso? Si usted me puede mencionar uno. De todo mi proyecto. Mira, a mí el proyecto que más me gusta de todo lo que yo he podido hacer, aunque ese sí no se ha aprobado, es el proyecto de ley de indulto. Es un proyecto que procura el indulto, pero como está concebido, solamente para aquellas personas que realmente lo necesitan, personas que no hayan sangre de por medio. Pero hay otros proyectos, por ejemplo, que se han aprobado, con los cuales yo me siento, por ejemplo, el reconocimiento, el proyecto que tiene que ver con la Casa Nacional de la Cultura, Johnny Ventura, que es un reconocimiento, una ley en honor a Johnny Ventura. El proyecto que reconoce, la ley que reconoce el bulevar de la Avenida España y le pone el nombre de Alfredo Pacheco, Vicente Pacheco, el salsero nuestro. Por ejemplo, la ley de seguridad privada es un proyecto muy importante. Pero a mí, por la ley que más me ha apasionado y la que más he trabajado, aunque no hemos podido lograr todavía, es la ley general, la ley de referendo, que es un mandato también de la Constitución del 2010. Es tanto la ley de indulto como la ley de referendo son mandatos que hace la Constitución del 2010 para que esas leyes se hagan. Y desgraciadamente, en estos 14 años, aún no lo hemos podido hacer. Aún todavía adolecemos de ella. Ni tenemos la ley de indulto, ni tenemos la ley
de referendo, aunque sí la hemos trabajado bastante. Ahora vamos a pasar a su etapa dentro del PLD. Antes, obviamente, bueno, ahora usted está, obviamente, en la Fuerza del Pueblo, pero como le dije, es un recorrido por su historia como político. Y ahí duró desde el 95, que me dijo, no, que se juramentó, hasta el 2019 aproximadamente. Entonces, para acá tengo que usted vivió diferentes, o vio diferentes crisis dentro del partido, como la del 2007, cuando Danilo Medina retó a Leonel en las primarias. Usted en ese caso estuvo al lado de, de Danilo, ¿no? Sí. De Danilo. Siempre estuve en contra de la reelección. ¿Siempre estuvo? Siempre en contra de la reelección. Siempre fui un antireleccionista. Ningún gobierno me ha podido conquistarme. No importa lo que me ofrezcan. Yo solamente hago lo que me manda mi conciencia, lo que me dictan mis valores, lo que me dicta mi conciencia. A mí no me domina nadie, a mí me domina mi convicción. En el 2007 Danilo era candidato a la presidencia, el presidente era Leonel Fernández, a pesar de que yo reconocía de que estaba haciendo una extraordinaria gestión de gobierno y que no estaba usurpando esa posición ni modificó la constitución. La constitución le permitía ser candidato y no fue él que la modificó para ser candidato. A pesar de eso, como yo tenía un criterio y un concepto antirreeleccionista, no lo apoyé. Apoyé a Danilo Medina, que estaba por primera vez peleando en contra de la reelección de Leonel. ¿Y eso armó una crisis ahí en el partido? Se armó una crisis, al final de cuentas él aceptó. El presidente Leonel Fernández ganó las elecciones limpiamente y democráticamente. Eso terminó, pero después, el problema mío fue que después Danilo hizo lo mismo. Sí, es justamente lo tengo aquí, que en el 2015 se modificó la constitución para permitir la reelección. Sí, en ese entonces pues se modificó ciertamente la constitución en el 2015 para modificar, para permitir la constitución, la repostulación de Danilo, pero esa constitución que se remodeló me tuvo a mí de frente. Desde el primer día hasta el último día, peleando 24 horas al día en contra de ella. Porque yo tenía un concepto antirreeleccionista, lo sigo teniendo. Creo que la reelección es lo peor que le puede pasar a un país. Porque el presidente de turno que decide reelegirse deja de cumplir con su rol, deja de cumplir con su responsabilidad, para pensar única y exclusivamente con la posibilidad de reelegirse. Descuida a todos los demás. Y además la competencia no es sana, no es justa, porque el presidente utiliza todos los recursos para su favor. Algo parecido a lo que pasó ahora en estas elecciones. Por eso soy antireleccionista. Lo he sido siempre y creo que terminaré mi vida siendo antireleccionista. A veces me preguntaba el presidente, ¿qué usted va a hacer si ganamos la elección? ¿Usted va a seguir siempre siendo reeleccionista? Y digo, bueno, presidente, ya veremos. Los años pasan, ¿verdad? Claro. Pero una de las cosas buenas que tuvo el presidente Leonel Fernández es que el presidente Leonel Fernández nunca se aprovechó de su condición de presidente para modificar la constitución, para prepararse una reelección. Se lo propusieron en el 2000 y no lo quiso hacer. Dijo que no. Para que él le dijo, modifica la constitución. Y él dijo que no. Nunca lo hizo. En el 12 también se lo plantearon y tampoco lo hizo. Por eso soy leonelista. Entonces ya en el 2019, cuando en octubre del 2019, si no más recuerdo, ya yo trabajaba como periodista, o sea que ya estoy más consciente de lo que ocurrió. Sí. En la crisis ya del partido, en la que Leonel Fernández decide formar la Fuerza del Pueblo. Cuénteme, ¿cómo usted se sintió con esa crisis del 2019 cuando ocurrió lo que ocurrió? Y para usted, ¿cómo ha sido ser jefe de campaña de un partido que ha visto nacer? Sí. Mira, la verdad es que cuando tú presionas los acontecimientos históricos, pasa lo que pasó en el 2019. Eso no debió pasar nunca. En términos real, el Partido de la Liberación Dominicana, unificado, todavía debía estar en el poder. No había ninguna razón ni ninguna posibilidad de que ningún otro partido pudiera disputarnos la posibilidad de mantenernos en el poder. Pero cuando tú trastornas la historia y cuando tú le das una puñalada como la que se le dio a la democracia y a la continuidad de la institución
como fue la que se le dio en el octubre del 19. Entonces sucede lo que ha pasado, el descalabro total. Y de una u otra manera, prácticamente la borran al PLD del escenario. No debió pasar nunca. Pero la forma atropellante, la violación de todos los preceptos democráticos, la vulneración de todos los derechos, el apandillarse todo un grupo de, porque en ese momento ostentaban el poder en contra del presidente Leonel Fernández y de todos los que estábamos al lado del presidente Leonel Fernández, y el entender que todo se puede porque tú tienes el poder, y no es verdad. Aunque tú tengas el poder, todo no se puede. No es verdad, no es correcto. Todo no se puede. Tú no puedes tratar de trastornar lo que la rueda de la historia ha ido formando poco a poco. Un liderazgo sano, creíble, un liderazgo que contaba con el respaldo de la popular, con el respaldo de la gente, como el liderazgo del presidente Leonel Fernández, de repente fue tratado de borrar de la faz de la tierra. Y pasó entonces lo que tenía que pasar. Se vengó la historia de quienes lo propiciaron. Y por eso vemos todo eso hoy. En cuanto a mí se refiere, para mí fue un duro golpe, porque yo vengo del PLD. Yo me sentía cómodo ahí, decía mi partido. Tenía 20 y pico de años en él. Y de repente tener que abandonarlo para formar una organización nueva, ya era un poco duro, ¿verdad? Pero a pesar de eso, no, decidimos hacerlo. Y nos la jugamos. Y me recuerdo cuando nos reunimos en aquella ocasión por primera vez, el presidente Leonel Fernández, el doctor Rafael Alburquerque, Bauta, Radamés Jiménez y nosotros, con el presidente Leonel Fernández, que decidimos romper. Yo le dije, bueno, presidente, yo siempre lo acompañaré, usted siempre será mi líder, porque usted también no solamente es mi líder, usted es mi amigo y es mi compadre. Mi hijo lleva el nombre del presidente Leonel Fernández, se llama igual que Leonel Fernández, Leonel Antonio. Y dije, yo siempre lo voy a seguir. Ahora, si usted decide quedarse en el Partido de la Liberación Dominicana, yo lo siento, yo no lo acompaño, yo me voy, yo no voy a juntar otro. No sigo aguantando humillaciones. Me iba a ir, ahí decidimos todo que no íbamos, y formamos la Fuerza del Pueblo. En cuanto a cómo me siento por el resultado electoral, bueno, yo te lo voy a graficar de las diferentes formas. Voy a hablar poco, no me gusta mucho hablar tanto de mis éxitos y mis cosas, pero solamente te lo voy a decir de esta manera. Para esta campaña electoral, a mí me entregaron un partido político y un candidato que, para llegar al 5%, tuvimos que ir a los tribunales hace 4 años. Porque no nos querían reconocer el 5%. Decían que era el 4% que teníamos. A final de cuentas, en los tribunales no reconocieron que ese candidato, que era Leonel Fernández, y ese partido, pues tenía un 5%. Y somos un partido por 5%. 4 años después, el mismo candidato y el mismo partido, yo lo entrego con un 30%. ¿Cómo está el desempeño? Júzguenlo usted. Toma usted su propia opinión. Desde mi punto de vista, ha sido un éxito, porque nosotros nos convertimos en este momento en el partido político de oposición más importante de República Dominicana, en el segundo partido más importante de República Dominicana, con un 30% de aceptación de la población. Ya somos un verdadero partido. Antes éramos una imitación, y eso lo logramos ahora en este proceso electoral. De manera que me siento satisfecho, muy satisfecho. Pero lo más importante, el partido se siente satisfecho, que es lo más importante. Rubén, ya antes de despedirnos, yeah, usted estaba diciendo que ya estaba cansado de ser diputado, que ya quiere dedicarse a sus negocios. Pero aparte de esos negocios, ¿qué más quiere hacer ahora en este tiempo que ya no será diputado? Y si se planea en un futuro quizá tener otra posición política, ¿o abandona esto definitivamente? No, abandonarlo jamás. Ahora lo estamos preparando para el Congreso de mi partido, y voy a jugar los roles que sean necesarios para, y haré el trabajo que sea necesario para que mi partido
haga un proceso en su Congreso de evaluación y que se prepare para obtener el poder. Nosotros vamos para el gobierno. Este partido va a ser gobierno. Yo estoy convencido de eso. Leonel Fernández va a ser presidente. Si Dios lo permite, el próximo presidente de la República será Leonel Fernández Reina. Y yo estaré ahí para acompañarlo. ¿En qué espacio? En el lugar que él determine. En cuanto a qué voy a hacer, no, nada, seguir en política. Yo lo que me he alejado de la vida legislativa, pero de la política jamás. Naturalmente ahora voy a aprovechar estos primeros 2 años para dar un poquito más de tiempo a mi empresa, leer un poco y pasear un poco. Eso es lo que pretendo hacer en estos 2 años que vienen, pero no alejado de la política, ¿no? No, va conmigo, es parte de mi vida. Don Rubén, despídase brevemente aquí de la cámara, que le queda, bueno, casi 2 meses, menos sí, de 2 meses. Quedan todavía el 26 de julio, se cierra la legislatura, y ahí a partir de ahí ya tenemos que esperar el 16 de agosto. No, yo no me despido, un hasta luego. La vida da muchas vueltas, aunque salí para no volver, pero ¿qué sabe? Nadie sabe. De todos modos voy a seguir girando. Voy a seguir opinando, voy a seguir actuando, no voy a dejarme de la... hay muchos proyectos que voy a aprovechar para que el hijo mío comience a introducirlo. De hecho, ya tengo una carpeta bastante grande de proyectos que han perimido, que son míos, para que él pues comience a ver lo que es de acuerdo, de seguimiento, y comience a cambiar de cosas, comience a innovar. Él tiene mucha adrenalina, tiene mucho deseo de trabajar, y eso es bueno. Siempre, aquí había un amigo que decía que los diputados nuevos son como los carros viejos, que por quiera que andan sonando el mofle, hablan mucho, y eso es bueno. Yo hablé mucho también cuando comenzaban los jóvenes, entonces esos muchachos jóvenes hay que prepararlos para que hablen mucho. Pero vamos a seguir. Nos estamos alejando solamente del Congreso por estos 4 años. No, ya veremos después. Sí. Pues muchísimas gracias. Un placer, mi amor bello, a ustedes tiempo. También, a ustedes por darme la oportunidad de hablar tanto. Pues muchas gracias también, lectores de Listín, por ver esta entrevista. Para más, síganos en listindiario.com. Bye.